está haciendo y se siente a disfrutar, porque lo que aquí va a ocurrir seguramente será el chisme que mañana va a tener que comentar con su comadre. Quédate con La Guajardo, una nueva emisión desde 900 Music, la nueva realidad en la industria musical, uno de nuestros patrocinadores también, por supuesto. Agradecemos a CIRTAM Marketing Digital y CSC Comunicaciones, Solución en Comunicación, que hacen posible este programa de nueva cuenta. Gracias por acompañarnos. Quédese porque hoy tenemos invitadas de lujo. Por supuesto, viene mi comadre Caro Valadez, la Morocha. ¡Ay, un aplauso a la Morocha que va a estar con nosotros platicando! Le tengo que contar unas cosas. Yo a la Morocha la conozco desde hace un buen de tiempo, pero hay gran parte de su vida que yo no conozco, y eso es lo que quiero que ella me cuente, además de los proyectos que vienen más adelante y, por supuesto, su trabajo dentro de la música. Además, también está con nosotros otra comadre, Brenda Besares, que también tiene mucha tela de dónde cortar y también va a estar platicando con nosotros acerca de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera, pero también todo lo que ha surgido alrededor de ella, que es mucho y hay dónde cortar. Así que esta es noche de netas, porque las dos son bien netas, usted lo va a ver, por supuesto. Quédese, por supuesto, con nosotros. Agradecemos de nueva cuenta a nuestros patrocinadores y a nuestros queridos amigos de Happy Times, decorando tu felicidad, que nos acompañan esta noche, que nos hicieron el favor de arreglar muy lindo, porque le dijimos que iba a hacer una pijamada con mis amigas. Y quiero darle la bienvenida, por supuesto, a mi querida Caro. Adelante, mi querida Caro Valadez, que viene bien rosada, llena de bolas. Ay, qué gusto verte, maná. Vienes de a mil bolas, ¿verdad? Yo creo que hasta 10,000 bolas. ¿Cómo estás, maná? Gracias a Dios, muy bien, muy contenta. Y pues que me hayas invitado, qué emoción. No, para mí es un placer tenerla, por supuesto, porque cada vez que nos encontramos, para mí, de veras, encontrarme con Caro siempre es motivo de felicidad. Siempre tiene una sonrisa en la cara, y no sé cómo le hace, porque digo, las cosas no están tan lindas, y tú las pintas muy bien. Ay, soy muy bendecida, me va muy bien, la verdad es que tengo más cosas que agradecer que de quejarme, entonces no hay por qué perder el tiempo en estar enojado y estar frustrado. La verdad es que me ha tocado muy de cerca que amigos cercanos se vayan muy jóvenes, sí. Mi propia mamá se fue muy joven y a mí me quedó esa enseñanza, vívelo al máximo, no pierdas el tiempo porque no sabes cuándo te vas. Es cierto, tienes toda la razón. Y a pesar de que perdiste a tu mamá muy joven, te abriste camino dentro de la música. Es un mundo muy complicado. Yo no sé, ¿tu familia es musical o de dónde te vino todo eso? Sí, pues mi familia, mi abuelo tenía una empresa de venta de discos y cassettes en aquel entonces. Uh-huh. Y entonces, pues, tenían sus tiendas de discos. Ahí fue como el primer acercamiento. Iban los empresarios a ofrecer su material, los artistas de que véndame, señor Sámano, y todo esto. Mi mamá le encantaba cantar, a mis tíos también, pero nadie se había dedicado profesionalmente a esto hasta que llegué yo. ¿Pero por qué te dio? Porque yo nací con ese don. Yo desde chiquita, sí, ¿música? Sí, mi mamá de hecho cuando me vio que empecé a cantar, rápido me metió a clases de ópera y yo estaba enojadísima porque yo decía, ¿qué tiene que ver la ópera? ¡De ópera! Sí, y es que ella tenía un amigo que daba clases de ópera y me dijo, no, que si vas a estudiar, que estudialo bien. Entonces, bueno, sí me sirvió mucho porque sí es otra formación totalmente. Y ya después con el tiempo me fueron presentando con amigos de ellos porque ellos siempre tomaban video y fotografía en los eventos sociales. Entonces conocían a todos los grupos habidos y por haber y me dieron chance de empezar a cantar en bodas y así empecé. ¿De qué grupos o de figuras te acuerdas de aquella época? ¿O qué edad tendrías? ¿15, 16 años? Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Y de quién te acuerdas en aquella época? ¿De que yo haya participado? No, de los que estuvieron ahí invitándote, echándote la mano, porque en esa época el mundo de la música era muy cerrado, eran poquitos los grupos musicales que estaban, y eran muy conocidos, estaba Flamingo y estaban todos esos, ¿no? Sí, estaba Carla y Flamingo, estaba Kiroki, por supuesto, toda esa raza, estaba Los Amigos del Golpe, estaba, bueno, Bronco a Todo lo que Da, Los Mier, por supuesto, Límite, bueno, era esa época. ¿Tú esa te veías? Época. Sí, yo decía, yo quiero estar, yo quiero ser. Pero también siempre dije, quiero estudiar, y mi mamá me decía, sí, si no estudias, olvídate, o sea, no vas. Entonces, a mí siempre me ha encantado mucho estudiar, me gusta mucho la escuela, soy bien ñoña, sigo estudiando, de hecho.
Ya voy a empezar otra vez a terminar las materias pendientes que tengo de la maestría y estudié Relaciones Internacionales en la Uni y maestría en Políticas Públicas. ¡Válgame! Y me encanta. Política, y no trabajé de ver. Ya sé. Y trabajé de eso mucho tiempo en el Congreso del Estado, después trabajé en el Congreso Nacional y luego me ofrecieron grabar un disco y lo demás es historia. ¡Wow! No, oye, pues esa parte no me la sabía, mana. Sí, esa parte sí, de ti no me la sabía, porque yo me acuerdo, en alguna ocasión que hicimos 15 minutos de fama, ella había terminado con el que hoy es su esposo. Había terminado y había decidido, ¿sabes qué? ¡A la chingada! ¡Adiós! ¡Adiós! Me voy a dedicar a estudiar. Y ella tenía muchos, muchos, muchos otros planes. Y que realmente los fuiste cumpliendo. Pero regresaste con él. Pues es que está bien guapo. Y es de buena gente. Bueno, pero antes de irnos con lo de tu marido. A ver, yo te quería preguntar esto, lo de tu mamá. Sí. Una cosa que te marcó, sin duda, ¿no? Y marcó también a toda tu familia. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos cuatro hermanos. Cuatro hermanos, ¿no? Yo conozco a una nada más. ¿Los otros dos? Sí, conoces a la chiquilla, ¿verdad? Así es. A Diana. Sí. Tengo un hermano mayor que vive en Estados Unidos hace muchos años. También vivió en Argentina un tiempo, por eso yo nunca lo has visto, yo creo. Otra, después sigo yo y luego tengo otra hermana que es bien rockera así, darky y esas cosas, padre. Y luego Dianita, que nació 9 años después que yo. 9 años después. ¿Y a qué edad perdiste a tu mamá? Yo tendría como, pues hace 10 años, tenía 31. Ah, ya eras más grande. Yo pensé que te habías tenido que hacer cargo de tus hermanos. No, la verdad es que no. Sí me hacía mucho cargo porque en este caso mis papás se iban a trabajar. Todo el día tenían la tienda y luego se iban a grabar los videos y fotografías en los eventos sociales. Y yo me quedaba a cuidar a mi hermanita chiquilla y a la otra. Al otro nombre, pues, ni quien lo controlara, ¿no? Aparte era el mayor. Pero sí era yo, órale, a hacer comida, a que hagan las tareas y demás. O sea, que sí me las chuté, sobre todo a la chiquitilla. Y te hiciste bien casera, ¿verdad? Ay, sí, a mí me encanta. Tú eres bien casera. Ay, sí. Aunque la verdad es que la mayor parte de tu vida te la has pasado en los antros, porque yo me acuerdo que andabas de antro en antro, que fue donde yo te empecé a conocer. Sí. Y se volvió un boom la morocha. Era increíble cómo la gente iba a los antros donde estaba la morocha. A vernos, que es una cosa, una ¿cómo loca. ¿Cómo se dio? Yo creo que es, fíjate, yo agradezco mucho porque tú sabes que yo estaba gigante enormemente, pesaba 154 kilos. 154. Sí, pero también te voy a decir algo, yo llegaba y tan me valía y me iba a divertir y a cantar y a hacer lo que realmente me gusta. Yo creo que entre el talento, el carisma y el desmadre que me aventaba, además de que siempre he tenido muy buenos músicos conmigo, eso imagínate. Eso es cierto, los que te hacíamos acompañan. Un ambientazo. Pero al principio no eras la principal. ¿Sí? Al principio eras la que acompañaba a los no, grupos. No, siempre no. Ha sido la siempre, principal. Gracias a Dios. Siempre ha sido la principal. Siempre. Fue una época, a lo mejor que tú me viste, que canté en 5 conciertos con unos amigos argentinos, que son los Cocodrilos, y donde estaba Fede y Pecas Caballero, los sobrinos de la Guayaba. Cierto, los de y ahí me invitaron ellos a hacer 5 pues shows, digamos. Ajá. A lo mejor esa puede ser la pudo que me pudo haber sido de esas ocasiones. Pero bueno, a final de cuentas, fue tu carisma. A ti no te importaba? ¿O si eras consciente que a lo mejor la gente estaba viendo por morbo la imagen de la morocha? ¿O cómo era esto? No pensaba que fuera por morbo. Sí sabía que seguramente se podrían estar burlando a lo mejor las bien buenotas y las flaquitas. De hecho, a mi mamá no le gustaba que yo cantara y siempre su argumento era, es que se están burlando de ti en el escenario. ¿Tú crees que te aplauden? Pero no. Yo no creo, porque yo estaba ahí y estábamos más bien admiradas porque la calidad vocal era evidente. Ay, qué linda. Y yo la verdad, yo decía, no, pues a mí me vale, pues me siguen contratando, me pagaban súper bien, que además no había muchas voces femeninas en ese momento. Y menos haciendo cumbia. No. Fuimos realmente el primer grupo a nivel de los antros hace 20 años que empezamos a sacar las cumbias de superantes, como Qué Bello, como Que Nadie Sepa Mi Sufrir y todas esas, que las sacamos de desmadre, porque la verdad tocábamos pop y rock. Y luego de broma empezamos a cantar esas canciones y ya la gente, ya cuando acordé, querían puras cumbias. Y así fuimos evolucionando como grupo y así nació La Morocha. Por supuesto. Ahora, ¿lo dirás de broma o no lo dirás de broma? Pero sí había muchos que te seguían realmente porque realmente se querían aventar un tiro contigo. Se querían llevar tener tus pantuflitas en su cama. Ay, sí, ahí tenía mi pegue, ahí donde me ven. Sí, tenía mucho pegue. Había quien andaba con mis nalguitas. Pero real, honesto. No, no más de curiosidad, era real que
Pero yo nunca he sido muy enamorada, digamos, no. Nunca tuve esa seguridad de decir, ay, sí, te hago. O sea, la verdad, yo siempre he sido muy tímida hasta la fecha. Mi esposo me dice, en ese aspecto sí, como me dice mi esposo, ay, qué aburrida, como que yo no me siento tan segura ni tan sexy. Okay. Y él es el que siempre me dice, ay, ¿qué? Si te ves muy bien y ándale y ponte esto y ponte el otro. Y yo, ay, no, porque se me ve la lonja y hay que se me ve. O sea, él es el que siempre me da la confianza. Pero yo siempre fui como muy shy, así, pues yo, no, pues la gordita, no, pues no. Yo no, nunca me he sentido sexy. Oye, ¿y cuándo empiezas a andar con tu marido? Oye, es lo que estábamos viendo, empezamos a andar como en el 2012. ¿2012? Se me hace que desde antes, 2003. ¿No? Bueno, es que antes, tuvimos una historia de amor, pero sí. No duró mucho, duró 3 meses, y luego este niño anduvo con otra muchachita, okay. Y luego ya pues se tuvo que casar, ¿verdad? Y tuvo a su hija y okay. Todo ese rollo, pero no duraron mucho, se divorciaron, no estuvo tan fácil la cosa, y pasaron los años, yo tenía otro novio y luego él tuve otra novia y así, y en un punto no sé ni por qué nos encontramos en ese aspecto. Pero yo creo que era de siempre, porque siempre yo lo admiraba, él me admiraba, éramos los mejores amigos de siempre. Nos dejamos de ver solo el tiempo donde se casó al principio y luego nos volvimos a encontrar. Haz de cuenta que duré como 2 años sin verlo y luego otra vez nos volvimos a ver. ¿Ese fue el tiempo en que tú decidiste dejarlo todo para ponerte a estudiar o fue después? No, yo nunca dejé de estudiar. Yo terminé mi carrera, de hecho fui en los primeros lugares. Ay. Te digo que soy bien ñoña, me encanta estudiar y además yo, imagínate, me iba a las 7 de la mañana a la facultad, salía a las 11, me iba al Congreso del Estado a trabajar, yo era asistente de una diputada. Ahí comía, estaba con la diputada hasta la tarde, a las 6 que salía me iba del Congreso del Estado al barrio antiguo, porque ahí yo era bartender del Café Infinito, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Bueno, padrísimo. Terminaba a las 10, 11 mi servicio, digamos, porque antes era temprano la cosa, y de ahí me iba a cantar a los bares. Terminaba a las 2, 3 de la mañana, hacía algo de tarea, me acostaba a las 3 y a las 7 a la escuela otra vez. No te puedo creer, todo eso es cierto. Sí, un workaholic. Oye, ¿y cuántos antros te aventabas por noche? Pues llegamos a aventarnos hasta 7 lugares por noche, la locura. Bueno, pero es fecha que, bueno, ahorita no por la pandemia, pero yo me acuerdo cuando antes de la pandemia también seguías haciendo presentaciones como 4 o 5 por noche. Sí, la verdad que te digo, soy muy bendecida. Ay, puro billete la comadre. Ay, me ha ido muy bien, somos muy bendecidos. A veces me ha tocado, de verdad, salir de Monterrey, viajar a una ciudad, comer en otra ciudad y terminar la noche en otra ciudad, 3 ciudades en un día. Y así, y gracias a Dios no me quejo. Por ese lado, tú me has visto, soy bien chamba, me encanta y siempre veo el como sí. Y aparte, increíble porque, de nueva cuenta, lo repito, a pesar de que ande cansada o que tenga mucho trabajo, ella recibe a la gente con una sonrisa. Ay, me encanta. No cobran los saludos, ¿verdad? No, ni las fotos. Ni ahorita las me fotos. Siento limitada que no puedo abrazar a todo mundo, a mí me encanta. Sí. Soy muy pedera. Ya es sabe bueno. La raza. Eso es bueno. Pero bueno, vamos a continuar con la morocha, por supuesto. Pero antes, ¿te parece? Quiero darle un agradecimiento a nuestros amigos de CSC Comunicaciones, que es líder en venta y renta de equipos multifuncionales Konica Minolta. Este 2021, morocha, pon atención porque tiene una gran promoción. ¿Qué en es? La renta de equipo de 35 páginas por minuto son 10,000 copias o impresiones a blanco y negro desde 2,999 pesos, así como lo está escuchando. IVA incluido, por supuesto, no hay un contrato forzoso y hay mínimos requisitos. Los teléfonos van a estar apareciendo por ahí, llame al 8180-3549 o bien puede enviar un WhatsApp al 8115-1393-98. Ya lo sabe, CSC Comunicaciones, solución en comunicación. Muchísimas gracias a ellos que están con nosotros por patrocinador. Pero bueno, ahora nos vamos a ir. Ay, ¿no tienes sed, mana? No se te anda. No necesitas abrirte la garganta. Es que un poco, yo no tomo, fíjate, ahorita... ves que soy bien aburrida. ¡Ay, mana! Oye, qué crees? Risa, porque imagínate, como decías tú, te la pasabas en los antros. Me la pasaba en los antros en su momento y me daban todo lo que yo quisiera en la barra o en el camerino. Imagino, y yo, ¿verdad? Ni una copa, soy bien aburrida. Entonces, pues, mis muchachos se papeaban y muy felices, y hasta invitaban a las chicas y todo, y pues yo no, pues, todo. ¿Cómo nunca me acerqué ahí, hombre? Me hubiera tocado. ¿Por a ver mensa? Si me pueden alcanzar mi teléfono, porque... Oye, ¿dónde está el teléfono de la mujer? Para los saludos. Oye. Me senté en él, ¿o qué? No, mira, aquí está. ¿No es teléfono? Este? Ay, sí. Ay, están mandando muchos saludos.
a la gente. Ya llegó mi comadre. Ya llegó Brendiux. Ahorita le vamos a pedir que pase para seguir platicando con ella en esta pijamada. Ahorita nos vamos a encuerar, ¿eh? Ay, cállate. Oye, pero pues sí, imagínate así. Entonces soy muy aburrida y yo me verá siempre con mi café. De hecho, ahí está. Sí, siempre trae café. Yo creo que también para mantenerte despierta, mana, porque, yo creo. Ay, y mis licuados que me dan la energía. Un saludo a Gloria Gaynor que nos está viendo. Ay, ¿a poco la que canta, manita? Sí, mana. Ay, I will dice survive. Cuba Torres, la morocha es lo máximo. Ay, te amo. Norma Rodríguez Torres, saludos a Morochita desde Zacatecas, te está ay, viendo. Ay, me encanta Zacatecas. Amo, me encanta. Me encanta. Se come delicioso, está precioso. Sí, Zacatecas es precioso. Reina Mendoza también, buenas noches. Scarlett Cantú, saludos. Scarlett de nueva cuenta está con nosotros. Gracias, que qué bueno está el chal. Saludos desde Houston, Rodrigo. Houston, Texas. How you doing? Is it? El Regio Chido nos está mandando saludos eso, también, por mamón. Supuesto. Sí. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida. Hay muchísima gente conectada. Gracias por estar con nosotros. Poco a poco va creciendo la familia de este, su programa. Y ahora sí le quiero dar la bienvenida a mi comadre, que ya la vi, que viene guapísima, espectacular. Esta maldita... Siempre vienen espectacular. Ay, pues claro, ella y es. Con los dos metros. Mire, yo, mira. Hay una cosa. Pásale, comadre, pásale. Pásale, bienvenida. Mamá. Viene encuerada, hola, para que veas. Hola, ¿cómo estás? Ay, mala. Con la sana distancia. La sana distancia. Les tengo que aclarar, yo todavía tengo anticuerpos. Digo, me sigo cuidando, ¿verdad? Pero a mí como ya me dio. ¿A ti no te ha dado? No me ha dado, gracias a Dios. A ti tampoco te ha dado. ¿A ti ya te dio? Bueno, aparentemente, pero no fue confirmado. Yo me enfermé en enero del año pasado, o sea, hace un año. Me dio una enfermedad así súper fea, súper random. Y no sabían realmente si era influenza, si era rotavirus, si era que, o sea, si estuve en el hospital. Me hicieron los... Pero como era muy pronto, todavía no se sabía de la pandemia, pues yo acababa de regresar de Estados Unidos. Y creo yo que a lo mejor por ahí, pero no supe si fue yo... pienso, pero no. Ya me he hecho la prueba y no. No, o sea, tienes anticuerpos ni nada. No. Pues no, es que hay así muchos que virus está... muy raros y luego ahora que sí. Mutan y que la fregada, estamos fritos, así ya que sé. Vitamínense y coman bien y no se expongan si no es necesario. Fíjate que yo le apuesto más a eso, a lo de vitaminarse y cuidarse. Totalmente. Un poco más en cuanto a la alimentación, ¡comadre! ¡Qué pacho! Tantos años que tenemos de conocernos. Toda la vida. De conocernos, maná. Y de ser comadres, de tener la bendición de tener ese angelito en mi vida, que es mi ahijada. Por supuesto, ay, que por ahí anda, por cierto. Ya la vi, ya la saludé, ya la besuté. Vamos a platicar un poquito acerca de la vida de Brenda, ya platicamos un poco de la trayectoria de la morocha, pero de Brenda casi todo mundo ya se sabe toda la historia, que fue Miss, que se casó con Mario, que vivió un tormentoso episodio. Que ha vivido como 25 tormentosos episodios, que yo se los conozco todos y de todos se ha salido salva. Ahí he estado dos veces al borde de la muerte, más bien una vez muerta y otra vez al borde de la muerte. ¿Qué te gusta? De todo he pasado, pérdidas monetarias, pérdidas de muchas cosas. Entonces, pues me he reinventado todo el tiempo y como quiera no dejo de reconocer y de decir que en este tiempo creo que a pesar de que por todo lo que he vivido no dejo de sentir miedo, no dejo de sentir ansiedad, porque es normal, porque somos humanos y porque yo creo que esta pandemia nos tiene a todos en jaque. A todos. Y ahorita estoy sufriendo unos ataques de pánico espantosos. O sea, he tenido que estar, ha sido algo que es un tema que he estado trabajando de 6 meses para acá. Me ha costado mucho trabajo porque creo que la parte emocional y espiritual es muy importante y la salud mental, tenemos que cuidar nuestra mente, lo que vemos, lo que consumimos, a quién seguimos, porque quién eso hablamos, sí, porque eso nos contamina, la gente no te habla, te inyecta sus vibras. Eso es cierto. Entonces tienes que estar como que cuidando tu mente de todo eso. Y ahorita ahí la llevamos, ya gracias a Dios está controlado, pero sí, o sea, cualquier persona que esté pasando ahorita una situación de ansiedades, de depresiones, es normal, muchos las estamos pasando. Déjame y no porque... Me sirvo porque esta comadre me está poniendo estresada. Con los ataques, no me voy a dar el ataque. No, te voy a decir una cosa, lo que pasa es que yo conozco a Brenda, pero la verdad... ¿Por qué me la dejan tan apretada para que no me la siga? No puedo. A ver, hermana, yo te ayudo. Hay que decir una cosa. Brenda, desde que naces, es una guerrera. Así. Porque tú naciste literalmente
Sí, mal, mal, mal. No, no tenía nariz de entrada. Ay, ¿cómo la ves? No tenía, esa nariz no la tenía. Tenías un problema en el corazón. Exactamente. Cuéntame eso. Porque a mí ya me lo has contado. Sí, ya te lo conté. Yo nací, me encajé demasiado en el vientre de mi madre y entonces nací con la nariz pegada. Así literal, pegadita a la nariz, pero como los bebés son una gelatinita, pues al momento de salir, pues el ginecólogo y el pediatra empezaron a moverme la nariz y le dijeron a mi mamá, no se preocupe, o sea, usted todos los días dele masaje. Dijo, lo que sí es que al crecer va a tener que tener una operación de nariz porque no tiene cartílago, no alcanzó a desarrollarlo. Entonces, pues, aparte yo venía con un problema de corazón, que no me detectaron hasta los 5 años de edad, y haz de cuenta que me detectaron primero por una fiebre reumática, y luego de ahí se dieron cuenta que yo tenía un problema de corazón, y me empezaron a inyectar penicilina desde los 5 años hasta los 12, que ya no me dejé. Me operan a los 13 años, era yo muy chavita, corazón abierto, una operación que duró más de 9 horas. Estuve muerta por 5 minutos y lo más triste del caso era que en esa época nadie me creía. O sea, yo tuve que trabajar con el hecho de que la gente me creyera porque siempre decían, es producto de la anestesia, es producto de que te lo imaginaste, lo soñaste, las drogas, o sea, lo que te inyectan, uh-huh. Y nadie me creía. Entonces yo durante muchos años que yo hablaba de mi experiencia, nadie me lo quería creer porque eso fue hace muchos años, obviamente. Y ahora que sale todo este tema de que la vida después de la muerte, que salen tantas cosas y que la gente que nos hemos muerto platicamos cómo es, pues ya como que ya me lo empiezan a creer. ¿Qué viste, Brenda? Yo quiero saber. ¿Qué te acuerdas que bueno, mira, para que estén todos tranquilos, morirse es un proceso súper lindo, donde no hay miedo, donde no hay angustia, hay mucha paz. De hecho, no te quieres regresar. No, pero ya me la metiste, man. No, ¿qué pasó? No, ese miedo, esa ansiedad, no. Ya te vine a traer miedo. Entonces, morirse es una etapa súper bonita. La primera vez que yo tuve esa experiencia, yo vi perfectamente bien como si estuviera en una esquina, cómo me estaban operando. Yo vi a todos los doctores, cómo estaban parados, quién estaba operando qué. Y yo volteaba y no veía más que, haz de cuenta que yo estaba dentro de una lámpara, luz blanca, y luego volteé hacia otro lado y veía muchas sombras, pero sombras de luz. Y entonces yo no me quería ir porque yo estaba muy interesada en ver qué es lo que me estaban haciendo, pero yo no sentía dolor, ni sentía miedo, ni sentía angustia, que es lo que le llaman estar en el limbo, cuando tú estás en el limbo. Entonces yo no tenía miedo, o sea, yo podía estar tranquilamente y ahí el tiempo se va. Puedes estar 5 o hay gente que ha estado muerta por 5 horas y regresa. Entonces el lapso de tiempo es... No sabes. Y la segunda vez que estuve a punto de morirme, que fue que mi comadre me fue a ver al hospital. Estaba literal. O sea, yo la vi, yo, de veras, yo le hablé a Sadrash en ese momento, que Sadrash no me acuerdo, creo que no había ido. Y le habló, Sadrash, ven, porque a mí se me hace que Brenda ya se nos fue. Y me decía, ¿pero cómo? Le digo, te lo juro, en mi vida la he visto tan mal. Sí. Tú estabas en cuidados intensivos, sí, y no dejaban de entrar a nadie. Conmigo hicieron una diferencia por la relación que tenemos, y cuando entré de verdad, sí, y yo se lo dije a Mario, pues prepárate, ¿por qué? Y Mario viene enojado. El problema es que Mario, Mario es bien chistoso, ahí anda, porque Mario siempre me acompaña. Hasta abuelito. En su casa alguien se enferma, en vez de sentirse mal, se encabrona. Sí. ¡Cabrona! Él se enoja y te regaña. ¿Y te regaña? Sí. Ay, mi mamá. Te dije. Sí. Y tú, necesito un abrazo. No, te dije. Qué bueno. Ves, qué bueno. Y no tienes nada. Y levántate y ándale. No pasa nada. Pero es el miedo. Claro, que no saben cómo hacerlo, cómo dominarlo. Y yo la verdad es que estaba mal, mal, mal. Porque yo duré 28 días en terapia intensiva. O sea, imagínate. Se me revienta una vena de la pierna. Entonces, yo no tengo varices, yo tengo varices internas. Entonces, esa vena se me revienta y haz de cuenta que los coágulos de sangre se me fueron a los pulmones. Digo, qué bueno que no se me fue a la cabeza, al porque cerebro, imagínate. Sí. Entonces, se me van a los pulmones, un pulmón me da una embolia y en el otro pulmón me da un paro respiratorio. Pero la suerte tremenda fue, sí, claro, la suerte fue que en ese momento llegó la mamá de casualidad. Sí.
y se la llevó al hospital, porque si no, ahí se hubiera quedado. Porque yo empecé con, no puedo respirar, y me faltaba el aire, y ay, ¿qué tengo? Y me dijo mi mamá, eso no está bien. Y le dije, no, es que seguramente la faja que traigo me aprieta mucho. No, 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 me dijo, eso no está bien, vámonos al hospital. Sí, probablemente la faja te detuvo el pues, que circulara directo ese coágulo. Fíjate que posiblemente sí, no lo había pensado así. Sí. Y el caso está que me fui y ya no salí del hospital, y me quedé más de un mes en el hospital. ¿Y cómo hospital. Supieron que fue en la pierna? Porque me hicieron un chorro de estudios. Todos los estudios. La atendió el esposo de, ¿cómo se llama? El esposo de la Tony. De la Tony. Ah, la que era manager de Alicia Villarreal, ¿te acuerdas? Que es un excelente cardiólogo. Él es mi cardiólogo. Ay, y no, él es una mona. Sí, sí. Fueron 5 médicos los que me atendieron. O sea, llegó todo el mundo ahí consejo porque no me hallaban qué tenía, y de repente vieron todos los pulmones llenos de puntitos. Félix Cedillo. Félix Cedillo. Sí. Ay, mira qué buena memoria. Doctora, sí, doctora. Saludos. Maravilloso, saludos. Le mandamos un saludo a él y a Tony, por supuesto, a toda la gente que se está conectada. Norma Barrón, Mujeres Empoderadas, les dice. Trío de Reinas, gracias. María José Luna, saludos a la Morocha y a Brenda. Rosana Ramón, también saludos. Fanny Ocañas, saludos. Carlita Ingrid Aguiñón, saludos desde aquí, las vemos. Está Moni Rodríguez también, Erika Leal y toda la gente linda que está con nosotros. Mira, no, hombre, tequila, ya no le den. Ya, ya no le den, la comadre, porque todos lo están tirando, hombre. No podemos hacer nada. Antes de continuar, déjame rápidamente, le doy el agradecimiento a mis amigos de Sirtam. Sirtam Marketing Digital, contenido para redes sociales, publicidad, videos corporativos. Usted anda buscando quién le ayude. Sirtam Marketing Digital está para ustedes con videoclips, fotografía profesional. Ahí aparecen los teléfonos para que los contacte a través del 81-86-47-2360. 81-86-47-2360. Sirtam Marketing Digital. Ahí encuentra todo lo que usted necesita para cualquier clase de video y de fotografía en general. Gracias también a la gente que sigue conectada. Laura González, hermosas, Dios las bendiga. También los amigos de Happy Times, que están con nosotros esta noche decorándonos. Mira qué bonito. ¡Qué bonito! Nos están acompañando el día de hoy. Por allá van a aparecer los teléfonos. O de una vez lo comentamos a los amigos de nuestros globos. Es que se me perdió la hojita. Aquí las tengo. Happy Times, decorando tu felicidad. Llena tus eventos con globos. Ahora que se estilan mucho estas caravanas, ¿no? Para felicitar. Oye, ahora hay que prepararse para San Valentín, oigan. San Valentín. Hay que pedir su globito para la novia, para la amiga, para la esposa principalmente. Bueno, pues la promoción está padrísima allá en Happy Times. Creamos originales, divertidos y bonitos arreglos únicos, diseñados especialmente para ti o la ocasión que estás buscando. Contáctalos a través del WhatsApp al 81 15 13 57 13, 81 15 13 57 13, o bien a través de Facebook e Instagram como @HappyTimesDG. Así los encuentran. Happy Times DG, decorando tu felicidad. Oigan, bueno, estábamos platicando acerca de la historia de Brenda, que bueno, las dos me encantan. Siempre he escuchado y yo estoy plenamente convencida de que uno es el resumen de las 5 personas que tienes cerca. Claro, totalmente. Y a mí me encanta porque estas dos las tengo aquí cerca. Ay, también tengo a mi comadre Mónica Cruz, a Vivi Sánchez, que son otras de las personas que me han hecho y me ayudan a crecer cada día. Porque además de ser unas mujeres bellas, empoderadas, inteligentes, son luchonas y aparte son las que rompen esquemas. Sí. Por un lado, a Caro yo la vi transformarse, no solamente de ser una cantante, de ser una conductora, y luego terminar ahora hasta de influencer, hermana. Y más adelante tiene otra. Y lo que viene también para este año, que no lo podemos decir por cuestiones de ley. Y en el caso de Brenda, la he visto luchar y salir adelante en una infinidad de veces. Bueno, hemos llorado juntas. Sí. Es increíble cómo la vida de alguna manera te dice no y tú le dices sí, me vale y órale, me levanto. Y ¿sabes qué? Que es por la misma razón que la gente te critica y te juzga, porque no sabe tu historia. Sí. Y la gente te ve y te ve tan fuerte, pero te ve y lo transforma como en que uno es mamona o es sangrona. O es cabrona. Y asocian lo cabrona con lo malo y no. Sí, no, pero te voy a decir algo. La vida nos ha hecho así. O sea, yo he tenido que ponerme una coraza y he tenido que ponerme fuerte para que no me sigan chingando, porque hay tanta gente que te tira tanto odio y que te ve y que te dice tantas cosas que dices, espérame, o sea, ni me conoces. ¿Por cómo te atreves a hablar y ni sabes de mi experiencia y ni te de juzgan mi vida? Como si te conocieran, ¿no? Sí. Por el hecho que a lo mejor te ven todos los días adentro de su casa en la tele. Claro. Exacto. Uh-huh.
No, ¿a ti te ha pasado en alguna ocasión? Sí, claro, por supuesto, sí, de todo me ha pasado, o sea, desde periodistas hasta followers que te juzgan de repente y que ellos asumen que o dan por hecho que tú tienes que, o sea, el otro día di una opinión sobre que, pues de que nos quedáramos más en casa, de que ahorita la cosa se estaba poniendo muy dura, que no es un juego, que he visto morir gente, que yo creo que todo mundo ya en este momento conocemos a alguien que ya se fue o que la pasó muy mal, claro, con esto. Claro. Y que a veces a mí sí me sigue dando coraje, que digo, Chihuahua, yo encerrada, sin eventos, detenida, porque no bajan los números, toda la industria musical parada, la industria ¿qué me dices? De entretenimiento, no tenemos eventos, no tenemos teatro. Y no va a haber, amiga. Y entonces, la raza en la playa y en el restaurante y la carnita, digo yo, si se guardaran tantito, realmente nos ayudarían a todos y tenemos que ser más empáticos como sociedad y no ser egoístas de yo necesito ir de compras y yo necesito irme de viaje y tal. Y pues todos queremos irnos, por supuesto. Bueno, la cosa es de que una chava me dijo, tú en lugar de opinar de esas cosas, deberías de cantarnos o de hacer otra cosa. Tú estás para entretener. Y dije, ah, chis, yo estoy para. Mira, mira. Pero el ya decirte, tú estás para... Espérate, ¿y dónde me estás pagando? ¿Qué, bendeja? Claro, es que aparte claro. Luego la gente se cree con derecho de decidir lo que debes y no debes decir. No, o por ejemplo, alguien se levanta una mañana y te pone, ay, cachetes de tal, o tienes el cuerpo del no sé qué, y yo digo, amiga, ¿qué te pasó en la vida? ¿Quién te trató tan mal como para que vengas y me tires tu basura? Y digo, si necesitas un abrazo, aquí estoy. O sea, lo que te falta es amor. Te lo juro. Pero imagínate qué hueva. Pero, de sea, abro el teléfono, sí. Busco la página, déjame le escribo. Sí. Que yo no tengo ese tiempo. No, ni yo tampoco. Ya lo quisiera yo tener. Quisiera. A duras penas tengo yo tiempo de... Y ahora con la escuelita virtual me estoy volviendo loca. Con la escuelita virtual, de tratando de salir adelante, porque ahorita estamos en modo de supervivencia y ahorita lo que queremos es ver de dónde sacamos dinero, en mantenernos sanos, en saludables, todo. En que no nos pegue la enfermedad. Entonces, ocupa tu tiempo. Hoy en la mañana yo les comentaba que cuesta el mismo trabajo construir que destruir. Sí. Entonces, ese mismo trabajo que tienes, dedícalo en construir, pero para ti. Sí. O sea, ¿para qué te pones a tirarme a mi rollo? Mira, para empezar, el hate que tú me tiras, ay, amiga, o sea, fórmate, porque tengo un chorro de gente, uno. Dos, no me importa tu vida porque no te conozco y no eres importante para mí. Y tres, además, con eso no vas a ganar nada. Yo me quiero y me acepto con mis cachetes, con mi edad, con mi cuerpo, como soy, porque me ha costado mucho llegar a donde estoy. Y con eso, todo el equipo, has llegado hasta donde estás. Entonces, sí. Al contrario, somos agradecidas. Tú con tus defectos, yo con los míos, tú claro. Con los tuyos. Así nos hemos transportado en la vida y hemos triunfado y al contrario, gracias a esos defectos hemos crecido y hemos aprendido. ¿Y saben qué? Ahí les va la mejor noticia. Pues es que ya se fregaron porque hay más muchachonas para rato. No, yo te tengo una noticia. A ver. Ahí les va. Nos vamos a seguir equivocando y nos va a tener que seguir criticando, así que mejor ahorrese las palabras. No, ¿verdad? Y te digo algo, te podré caer bien o te podré caer mal, te podrá gustar o no mi historia, te podrá gustar o no mi personalidad, pero opina con conocimiento uno de causa y dos, objetivo. O sea, sí, claro. Y además te voy a decir algo, ahorita hay gente que dice, pero es que ¿por qué te vistes así o por qué te vistes asado? Señoras, no se metan, la edad es un número y tú te debes de vestir como a ti se te hinchen las ganas. Y lo de los demás y que lo que opinen y que piensen porque lo que quieran. Porque quiero y puedo. Porque la vida es una y es tan cortita y yo no vine a darle gusto ni a ti. Yo vine a ser feliz. Entonces imagínate, si me pongo a darle gusto a todo el mundo cuando acabo, no, mana, pues, o sea, te agradezco tu comentario, pero estoy bien, ¿no? Claro. Sí, sí. Oiga, bueno, hace rato estuvimos platicando acerca también de lo de Morocha, de sus amores y ajá. No amores. El único amor que le conocemos a Brenda abiertamente es el de Mario. Aquí ajá. Presente. Aquí presente. Ay, pero hay poquito. Una larga lista. Vete, Mario, de aquí. No escuches. Una larga lista antes. Sí, estoy muy enamorada. Fíjate que tuve muchos... tuve muchos. Échate una mano, échate una para que afloje. Tuve muchos pretendientes, muchos. Iba a decir tengo, pero no, tuve muchos pretendientes. Ay, anduvo un rey por ahí. Okay, hubo un rey. A ver, cuéntame ese del rey. Mira, me fui a participar en el certamen Miss Intercontinental en el 91, 90, por ahí. Entonces me fui allá a Lagos, Nigeria, y conocí al rey de Nigeria, el cual me propuso matrimonio. Era negro.
Pero era muy importante, tome nota, amiga. ¿Eh? Nigeria es bonito. No, maná, no, aparte cuando yo fui era un país muy, era, la gente rica era muy, muy rica, rica, sí, sí, y la gente pobre era muy pobre, pobre. Sí, sí. O sea, no había, entonces, exacto, entonces, me propuso matrimonio, obviamente para que fuera su cuarta esposa, un señor de 70 años, o sea, yo de 19. Tenía 70 años. Sí, pues ay, sí. No. Pero luego lo mejor de todo es que conocí a un príncipe libanés, okay, y ese sí me propuso matrimonio, ese sí vino a verme hasta acá, ese sí con avión, no, barco, negro. No, era árabe, okay, libanés. Sí. Pero a mí me dio mucho miedo, digo, afortunadamente siempre me ha hablado mi prepito grillo, y me dio mucho miedo porque yo dije, cuando él me manda el contrato prenupcial, yo dije, la madre, pues los hijos son de la monarquía. Entonces yo dije, yo voy a tener un hijo y ¿qué va a ser? Nigeriano, mexicano, libanés, porque pues su país está siempre en problemado. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, al ratito ahorita me dice que muy lindo y que muy todo. Y dije, al ratito me va a tapar hasta acá, me va a meter tres fregazos y allá, ¿quién me salva? ¿Tan lejos? Dije, y no, si hay muchas historias. Sí, ¿cómo no? Oye, si aquí no te vayas a salvar. Casi no, cuando aquí dijiste. ¿De qué? ¿Qué? De que el viejito es que te iba a decir, te hubieras quedado ahí, mira, ya no, se hubiera ya muerto. Ya se hubiera muerto, millonaria. ¿Sabes qué? Que eso es otra de las cosas. Si yo he querido hacer las cosas por tener dinero, no, hombre, mana, me ha sobrado. Digo, gracias a Dios que gente, chingado, salpícame. Gente. Chingado, mana. Y, pero te voy a decir, esa es otra. Es como lo que yo te decía, ahí donde me ves. Yo he tenido mi pega y mis cosas y uno dice, no, yo tengo otra formación, yo quiero contar otras cosas de historia en mi vida y que mis, mira, nietos y mis hijos puedan decir, estoy orgullosa de la dama que fue. Mira, más que eso sí te lo compro, pero más que eso es mi tranquilidad. Claro. Yo pago por mi tranquilidad, uno, y dos, yo hago las cosas, a mí me mueven las cosas el amor, y me mueven las cosas el que yo me sienta satisfecha. Sí, yo me enamoré de Mario por ser una persona inteligente y por ser muy divertido. Créeme que había, conocí muchos hombres con mucho dinero, pero muy tontos, y conocí muchas personas también muy inteligentes, pero demasiado aburridas y demasiado sobrias y demás. Yo creo que a mí me da mucho balance Mario, porque yo soy súper estresada, súper preocupona, y él es todo lo contrario a mí. Somos el agua y el aceite, súper divertido, me relaja en esa parte. Entonces, somos un complemento y así tiene que ser. Claro. Yo creo que por eso ha sido el éxito de mi matrimonio de casi 30 años, que el próximo año las invitaré, chicas, a mi boda. Ah. Vamos a cumplir 25 años bodas de plata. ¿En Las Vegas o algo así, maná? No, es en playa, maná, que yo quiero en playa. En la playa. Ah, bueno, sí. Vámonos a la playa entonces. Sí. Oye, hay que a ver, en pero yo no me imagino cómo eran aquellas noches de pasión. No sé si todavía, ¿verdad? Pero supongo que sí. Porque ella muy segura dijo, eran. Mario, ¿qué está pasando con Eloisa? Yo te voy a decir algo. Eran noches de pasión. Ven a defender. Yo me acuerdo en algún momento que Brenda se preparaba. Ponía velas en el cuarto y le decía, sí, ay, Brenda, ¿cómo pa' qué? Si él nomás se la pasa cagado de risa. No, te voy a decir algo. Yo sí, hoy platicaba con una amiga y se los digo a ustedes. Todas las buenas relaciones, tanto de amigas como de familia, con hijos y obviamente pues de pareja, son de quien las trabaja. Okay. Todas las buenas relaciones no se dan así como ¡pum! Nació la flor y creció y se fue brutal. No, hay que trabajarlas. Oye, me gusta así, no me gusta así. Oye, esto, me hace como que no, esto como que sí, estoy en desacuerdo con lo otro. Entonces, yo eso lo he tenido con Mario. Entonces, si yo quiero que él sea como a mí me gusta, pues tengo que tener actos de amor. Hoy me decía una amiga, es que yo quiero un hombre que sea emprendedor y que me trate bien. Le digo, ok, perfecto. ¿Y qué has hecho tú por tratarlo bien y por hacerle un hombre emprendedor? Porque es muy fácil pedir. Le dije, pero tú tienes que aceptar a la persona como es, porque así te está impulsarlo, moviendo. Impulsarlo, amiga, porque sí, también, por ejemplo, a veces uno cae en el error. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún punto de que criticas. Uh-huh. Y, ay, tú, y huevón, y no alcanza, y no me esto, y no me lo otro, y no me llena, y que lo que tú quieras ponerle, porque yo creo que todas hemos pasado en algún punto. Es que ese es el problema de las regias, que somos muy calzonudas y que somos muy emprendedoras y muy así. Entonces, ay, pero que también somos muy cariñosas. Ah, no, sí, pero queremos, claro, que el hombre reaccione como uno es. Y somos muy chingonas, y sentimos que no necesitamos a nadie. No, es la verdad. Porque te voy a decir algo, aquí todas, desde bien chiquillas trabajamos, sí, y todas es de frégate y órale, sí, y la verdad lo hacemos, la mayoría lo hacemos. Entonces de repente nos sentimos las muy,
Sí. Y hacemos al hombre pedacitos. Y cuando una realmente es verdad que tienes que decirle lo fregona que eres, pero también ceder tantito y avanzar juntos, impulsarlo y en amor, vibrar en amor. With love, decía Marco. ¿Tú también eres detallista ya en la intimidad? Yo sí. Sí, también eres así jotera y todo. Sí, de velita me encanta. Y bueno, y no tanto. De repente, sí, ahora que cumple años el güero, estaba muy fascinado. Porque yo sí, le puse todo el ambiente romántico y me puse coqueta. Le habló a Sexy Bed Bedroom. Pero me daba mucha pena, estaba yo, ¡ay, ya! Y él, ¡ay, qué no, padre! Mana, y yo, mira, ay, si no tienes la confianza para sentirte sexy, empoderada y buenísima con tu vato, ¿entonces con quién? No, mana, pero es que a mí me da bastante necesitas pena. Necesitas sentirte con tu persona, con tu pareja, sentirte la que no hay otra. O sea, Jennifer López es una pobre bueno, tonta. Eso sí, es una pendeja. ¿Qué es lo más atrevido y ella que lo has sabe. Hecho con Mario? ¿Qué es lo más atrevido que he hecho con Mario? Hacerlo en el coche, en la carretera. Ay, mija. Andando el carro. Una vez sí. Ay. O sea, se confundió con la palanca de cambios. Dijo primera, segunda, véngase. No, hombre, qué va. ¿Cómo, mana? No me lo, a ver, déjame los imagino. No. Ay, mana, por favor, qué poca imaginación. A estas alturas del partido. ¡Salud! ¡Salud para esa, Mario! Mamá, no oigas esto, por favor. Torero. Mamá, no oigas esto. Eso, no, maestro. Pero... es que mira... La verdad es que las mujeres así somos, nos tenemos una educación y nos han programado a ser buenas, a que no, que mira, que tú, qué van a pensar, qué van a decir. Entonces tenemos que quitarnos toda esa programación que durante tantos años nos ha mantenido frustradas, nos ha tenido sobajadas, nos ha tenido infelices. O sea, hay que hacer las cosas de que, a ver, si a él le gusta, a mí me gusta, somos pareja, nos amamos, ¿por qué no hacer locuras? Claro. Y en la tu verdad, caso, sí. Lo más atrevido que has hecho con tu güero. Ay, pues estar con él. Estar con él es lo más atrevido. ¿Por qué te casaste? Nah, no es cierto. Pues amiga, yéndonos de gira, ¿tú qué crees que no, hombre, manita? No, hombre. Yo te puedo platicar tanta cosa. En el autobús. En con el la autobús, casetera. En el avión, bien bonita, platicando, no platicando, bien bonita, con música, sin música, tocando, no tocando, todo eso. Desinfecta el bajo. Desinfecta el bajo. Además, músico, ha de tocar. ¡Desinfecta en el bajo! Literal, desinfecta en el bajo. ¿No? No, sí, la verdad, no, es que nos divertimos, no, es bajista. Oye, por eso te ves mago. Experto en el tocamiento del bajo. ¡Qué bruta, mano! ¡Te brillaron los ojos, güey! Fíjate que yo siempre he dicho que una vez que has probado un negro, no hay vuelta para atrás, pero déjame, busco un tecladista. Sí, un bajista. Un músico. No, un músico, la verdad. Es que los músicos. Un músico, sí, los músicos ahora son muy buenos. Sí, dicen que los no, músicos... No, yo la verdad me casé con mi mejor amigo, tú lo sabes, sí. Y tenemos más de 20 años de conocernos y hemos vivido de todo y nos queremos mucho y somos muy cómplices, que eso también es otra sí. cosa. Que nos encanta, que nos divertimos, nomás con voltearnos a ver, ya estamos, ¿te acuerdas? Ya. O sea, es una risa, a veces Santi, pobrecito, porque, ¿por qué se están riendo de mí? Es que mira, y pues, ¿cómo te no, así me pasa a mí, son las 3 de la mañana y me tiene botada de risa, y lo mejor de todo es que él se voltea y se duerme, y yo me quedo con el ojo pelón. ¿Sí? Sí, claro. Y yo, no, ahora te despierta. ¡Ay! ¡Hola! El repartidor de comida. No, no soy Jennifer López. ¿Y qué nos trajiste? Traje una comida bien buena, así bien padre. Me la voy a poner. ¿A poco? ¡Ay, las empanadas Anita! ¡Qué ricas! ¡Aquí no se hace el baño, hijo! ¡No! ¡Ay, ya te lo tomaste todo! A ver, hay compromiso, hay compromiso. Espérame, no te vayas, siéntate. Ven a platicar con nosotros. Porque a Empanadas Anita, déjame, les mando un saludo porque está ampliando su menú. De veras, qué rico. Con nuevas empanadas, ahora tiene empanadas hawaianas. Ay, qué rico, yo quiero probar esa. A ver, les voy a pedir. A ver. Se verá mal, que te ayude. No. Ay, disculpen por las servilletas, ya sé que estamos en enero, pero es lo que había ahorita, puro Navidad. Porque estas empanadas hawaianas están rellenas de queso,
de jamón, de piña, y llegan calientitas y deliciosas. Son empanadas fritas, mana. ¡Qué rico! Con una masa muy delgadita por aquello de la que hay. Como yo. De la dieta. Acompañadas de un aderezo que por aquí debes... ¡Ay, mira, aquí está el aderezo! Están rellenas. Bueno, aparte de estas hawaianas que son la novedad, hay unas rellenas de champiñones, de acelgas, también de carne, de peperoni, de tocino, de jamón con queso, chorizo, y las dulces de ate con guayaba. Si te encuentras una, te vas a morir porque están deliciosas. Recuerden que Empanadas Anita están ubicados en Mina Rosita 1914, en la colonia Zarco, en Monterrey, Nuevo León. ¿Vienes desde allá, amigo? No, yo vengo allá de Cadereyta, pero yo trabajo. Porque... ¡Ay! Ver, este de los amigos de Cadereyta. Sí, yo loca, llegué así con los... Puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 962-1920-911. Ahí van a aparecer también los teléfonos en pantalla. También a través de las plataformas de Rappi y Uber puedes encontrar las empanadas. No cocine, amiga, vaya y cómprelas y pídalas. Oye, no me vayan a tener envidia, pero me tocó la de chorizo. ¡Ay, qué rica! No, yo quiero... Y también tengo de tracuache, mira. ¡Ay, no! Gracias, amigo. ¡Qué bárbaro! A ver. Ahorita lo vi en la entrada, mira. ¡Ah! De tracuache. Pero aquí, son de tlacuache. Sí, no sé de quién era, pero mira, ya le hicimos chanca también. A ver, déjame probar. Hay que probar estas. Son las mías. Me tocó una hawaiana, permíteme. ¡Qué rico! La mía es de jamón con algo. Vengo a Cadereyta. Vienes de Cadereyta, cuéntanos. Yo vengo de Cadereyta, de un rancho, y saqué zanahoria, cebolla, y pues la empanada te pasé, y había abierto, y dije, pues vaso, nadie bajaba. Digo, ahí está todo allá arriba, pues pasé aquí con ustedes. Me está viendo mi mamá. Ay. Ah, no tenemos tele, pero... ¿Y cómo te llamas? No tienes tele, es por internet. Tampoco. Ah, por internet. Tampoco tengo. Pero en el teléfono, hijo, no. No, tengo Nokia grande, ojalá ahí, ¿verdad? Bueno, entonces vente mañana, nosotros te hablamos, gracias. Ahí para que hagan cooperación y me hablen un WhatsApp, ¿verdad? Uh-huh. Yo me llamo Panchito Castillo, me llamo yo. Oye, Castillo. ¿Castillo? ¿Es hermano de Luis o hijo? No, yo soy soy hijo perdido de Castillo, pero pues me dejó ya tirado en Cadereyta tú. Te dejó tirado en Cadereyta. Chiro, pero aquí estoy, no la ha visto mi papá. Ahí anda el señor Castillo, por supuesto. Te hubieras traído unas escobas. Es que ya no hay, la pandemia está todo cerrado a las 8. Oye, ya, entonces vas a tener WhatsApp, cuidado porque luego van a filtrar tus datos y te van a hacer perfil de Facebook. No, me quedé en el Fotolog. Agrégueme Panchito del Castillo. Panchito del Castillo para que te encuentres. Yo trabajo desde la mañana, desde las 9, porque el que madruga... Dios lo ayuda. No, tiene sueño todo el día, mira mis mujeres. Claro. Ahí está las de camarón también, porque camarón que se duerme. Amanece empanizado. No, amanece en la tienda de comercio. A ver, ya me comí una de jamón. Quería una de ate con guayaba, no me va a tocar. Mana. Bueno. Ahí está. La de chorizo está bien buena. Mira, esa es la hawaiana. A ver, probarla. ¿Y la dieta? No vino. Le vale usted, oiga, que tiene. Que te valga. Es que ya hay frijolitos aquí bien chidos, ¿no? Puro chorizo, mira. Vale. Provecho. Contrátenlas aquí, las empanaditas esas están bien buenas. Oye, Panchito, ¿tú tienes novia? Yo, sí, tengo una hembrita allá en mi rancho. ¿Una qué? Una hembrita, una mujer. Ah, ok, una novia. Me lava, sí. Esa no es tu novia. Ah, no. Pues si te plancha y te lava, pues... No, ella es mi esposa, no es que ya, si ves a una, ya es tu novia. Mira, mira, nomás con verla. Si no somos cosas, animal, pues ¿qué tienes? No, es que ella está bien grandota, me pega. Yo también. No, mejor aquí. Y Brenda no se diga. No, párate. Ay, no. ¿Eh? No. Mira. A ver. No le saque. Puras grandes, oiga. Claro. Sí. Calor, sube la clima. Pues no, que te gusta que te peguen. Sí, pero es que allá porque nomás caminan. Como la vez pasada leí que me hiciera lonche tú. Ajá. Y no teníamos gas y nada. ¿Qué está haciendo? Estaba brincando ahí con la leña abajo de la estufa. Y luego olía todo bien quemado. Y luego le digo, ¿qué está haciendo, hija? Me dice, nada, tengo que calentar el lonche. Y estaba ahí que todo frijol dentro de la casa con la leña, bien sabroso. Por supuesto. ¿Qué les gusta el frijol a la leña? Claro. ¿Y el chorizo? Aquí, mira, me lo estoy comiendo. Oye, Panchito, ¿tú sabes componer canciones?
Claro, cuando las componen, yo vengo y le arreglo una canción. ¡Hombre! Escribir canciones, porque te voy a invitar a un certamen que está realizándose. Mucha atención a todos los amigos compositores, que por cierto, mañana es el Día del Compositor. ¡Un saludo! ¡Felicidades a todos! A todos esos grandes compositores que hay a nivel internacional. Aquí en México tenemos muy buenos compositores. Desde aquí Monterrey. En Monterrey. Ajá. Desde el maestro Armando Manzanero, que recién se fue, hasta, bueno, tenemos aquí a ver, al Pantera de la Firma. ¡Ay, Aarón! En la tarde hablé con Aarón y con Luis Padilla, precisamente por eso, que ellos están muy orgullosos de todo lo que han hecho. Tantos López éxitos Parza de también. Todos los grupos. Claro. José Elías Medina, ¿quién más? Medina, ¿se acuerdan? Medina, Jerónimo. Morenita de Fuego. Morenito de Fuego, los muchachos del plan, Yayo y todos ellos. Yair y todos ellos, por supuesto. Dieguito también, el hermano de Morenito, muy bueno. Un saludo a Dieguito y a todos los compositores maravillosos que nos hacen la vida muy feliz. Mucha gente, yo alguna vez escribí en mis redes sociales ¿Qué sería de esta pandemia sin la música? Y la gente, ¡ay, que los doctores! Lo malinterpretaron, porque la verdad, obviamente reconocemos la labor de los doctores. Pero imagínate una pandemia sin tener por lo menos música en tu casa. No, hombre, olvídate. ¿No? Ha sido la salvación de todos y ahorita, pues, amolado, sin chamba. Apoyen la música. Sí, hombre. Pues bueno, ahí hable de su música, porque yo no entiendo nada. Yo ya tengo que irme acá derecho. Que le vaya. Ay, muchísimas gracias. Báñate, ay, bueno, hijo. Pues le estaba diciendo a los compositores. Gracias, Panchito. Adiós, mamá. Oye, estaba platicando lo de los compositores porque está ya muy cerca, tú le escribes, yo la canto, este certamen de composición para toda la gente está completamente abierto a nivel nacional, de todas las edades y todos los géneros musicales. ¿Vas a pasar, Gustavo, con nosotros a platicar? No quiere, pero bueno, este certamen premia las mejores obras musicales. Anímate y envía ya tu tema, aún tienes tiempo, la fama te espera. Recuerdes que no es necesario ser profesional, cualquier amateur puede participar si todavía no tienes la melodía. También te ayudan a integrarla y participar. Lo importante es que busques las bases en Facebook, @ tú le escribes, yo la canto, y ahí encontrarás todos los detalles. Oigan, mándenos temas, yo quiero grabar y no he encontrado buenos temas. Yo quiero, ahí si me encuentras buenos temas, yo encantada. ¿Seguiste dentro de la música, maná? Sí, claro. La que pasa es que a mí también me paró lo de la pandemia, claro, y todo. Okay. ¿Para qué hago ahorita nada? No, la verdad es que yo lo he visto con muchos compañeros y al final del día, pues sacas una canción o dos y no va a pasar nada. No pasa nada realmente. Porque no hay dónde pasar. Oye, otra compositora muy fregona, que además es una gran amiga y una talentosísima de aquí de Monterrey, es Marcela de la Garza. Marcela de la Garza, es cierto, que aparte Marcela apoya muchísimas. Yo me Gloria Trevi, a Thalía. Alicia, Thalía. Es una gran compositora. Oye, a unas grandotas, porque a uno no le quiere pasar nada. No, sí, yo acabo de grabar dos temas con ella y de verdad que es un talentazo. A mí no me ha dado nada, Marcela. Ándale, Marcela. Ándale, es que tiene mucha chamba. Oye, acaba de terminar el disco nuevo de esta niña, la de María León. María León. ¿En serio? Y viene bien padre, una onda muy, muy diferente. Qué padre, estar pendiente, qué bueno. De ellos. Y también pendiente de los saludos, Rosalba. No, Rosbelina Barragán Casas, desde el estado de Hidalgo. Un saludo, amiga. Ay, qué padre. Socorro García, saludos a las tres. Dice que qué buena plática, me tienen atacada la risa, Scarlett. Sí, gracias, mamachita. Sol Pérez, qué padre plática, sin filtros. Melita López, me encanta la morocha, sí sé, su manera de ser, de expresarse, es súper auténtica. Kiwi Camarillo, está con madre la charla de las tres mujeronas. Mari Padilla, un saludo. Betty Salazar, saludos a Carito. Scarlett, muy bueno. Muy bien dicho, chicas. Ludivina Saucedo, saludos a las tres. Sol Pérez, Erika Rivera. Qué gusto conocer las excelentes historias de estas bellas mujeres, ejemplo de perseverancia y dedicación. Por supuesto que sí, y esto es poquito de lo que usted puede escuchar en boca de ellas, porque obviamente la historia es enorme por parte de cada una de ellas y el trabajo que han venido haciendo también. Y vienen muchos proyectos. Yo sé que la morocha no puede platicar abiertamente de todo lo que trae este próximo año. Yo sí sé. Pero musicalmente, pero por ahí ya nos hemos enterado. Yo sí sé, porque Mario tiene algo que ver con eso. Mario tiene algo que ver. Mario anda reclutando gente. No, mira, somos raza que queremos ayudar y que queremos estar y que tenemos que aprovechar que de alguna u otra manera tenemos cierta convocatoria y que eso nos puede permitir tener contactos, conocer gente y poder pues ser un vínculo, porque la verdad a veces hay empresas o hay personas que dicen, oye, yo tengo todo esto y no sé a quién dárselo. Pues nosotros vamos
y empezamos a ayudar. Entonces, la verdad es que precisamente ayer fuimos a Salinas Victoria, Mario, fue este niño Brandon y yo. Empezaron con Abrigando Sonrisas 2020. Está padrísimo. Mario empezó esta organización en donde la idea es ayudar a gente que tenga pues con personas que necesitan, con necesidad, para cobijas, para ropa. Empezó haciendo en diciembre, se empezó desde octubre, septiembre del año pasado, y luego Arrancando Sonrisas y luego Abrigando Sonrisas, y luego Cecilio, se empezaron a sumar más personas como la Morochita, y entonces van a diferentes municipios, a diferentes lugares, a llevar ropa, a llevar de comer, a llevar juguetes. Entonces, padre, está bien bonita la labor. Lo que no hacen los que deberían de hacerlo, lo terminan haciendo. Te voy a decir algo, siempre hay gente que necesita y siempre hay gente que lo agradece, porque a veces, preguntaban de hecho ayer por las redes, oye, pero si ya pasó la Navidad, luego no importa, puede ser marzo, puede ser junio, y la gente necesita tanto, y si tú le puedes dar, y si tienes esa ropa, de una vez nos aventamos el golazo, si tienes ropa, zapatos, o lo que tú puedas dar, que ya no uses, que esté en buen estado, porque también no la muelen, ¿verdad? Manchada de mole, pues échame la mano, que esté en buen estado para poderlo donar, que a lo mejor los hijos ya se estiraron, es el momento de compartirlo. A lo mejor, pues, con tantas recetas que hicimos ahora en la pandemia, no, pues hay cosas que no nos quedan. Vamos a compartir lo mucho Abrigando que tenemos. Sonrisas 2020 es la cuenta en Instagram, para que ustedes la sigan y ahí pueden hablar. Nosotros pasamos por la ropa, por las cosas que tengan, puede ser juguetes, ropa, colchas, lo que necesiten. Abrigando Sonrisas 2020, ahí está la cuenta. Es un proyecto súper lindo. Por supuesto que sí, otro proyecto súper lindo, padrísimo, que seguramente yo te quiero presentar. La Morocha ya lo conoce, mi querida More, que está con nosotros. Bueno, estoy invitando pura mujer empoderada. Y en el caso de Morey, que también es una mujer que ha luchado mucho para llegar aquí a Monterrey. Y está con un proyecto musical padrísimo. ¿Cómo andas, Morey? Muy bien, excelente. ¿Hoy nos trajiste cápsula, no? Sí, claro que sí. Fíjate que estuve en esta semana, fui a Santiago. Fui a respirar un poco de aire puro. No me invitaron, fueron a Los Caballos. Para la próxima, no fuimos a Los Caballos, fui con un gran amigo bien conocido allá en Santiago, que es gallero, que se llama La Quinta Gallito. Tiene como 200 gallos y pues a mí me encantan mucho los gallos, entonces pues quise ir y conocer un poquito más de los gallos. Y entonces pues esa es la cápsula que te voy a presentar. La pasamos muy bien, excelente ese día, hasta carnita sabe todo, Hugo. Así no, que... pues sí. GPI, no me llevaron, gracias. Por supuesto. ¿En dónde mero está ubicado en Santiago? Está en Santiago, es que es rumbo a la Cola de Caballo. Pero no sé llegar, pero no me sé muy bien la ubicación. O sea, la es Quinta la se llama... La Cieneguilla, me están diciendo. La Quinta del Gallito. La carretera rumbo a Cola de Caballo. Sí, es la carretera rumbo a la Cola de Caballo. Hasta allá está. Y pues estuvo bien padre, verdaderamente. Tiene alrededor como de 200 gallos y pues ahí estuvo... ¿200? Sí, bastante que alimentar. Me dijo, si quieres ven y aquí te enseño a alimentar a los gallos a las 5 de la mañana. Así le dije, no. Me encantan los gallos, pero de lejos, no, hombre, no. Vamos a verlo. Hola amigos, ahora sí ya llegué a la Quinta del Gallito de mi amigo Eli. Le digo a Eli de cariño porque hace muchos años que los conozco y es un gran amigo, el cual quiero muchísimo y me encantan los gallos. Y el día de hoy él me va a enseñar un poco de todo lo que tiene y muchísimas gracias por recibirme. Bienvenidos, aquí está en su casa. ¿Cómo fue que te nació esta pasión por los gallos? Platícame un poquito. Por mi abuelo, que nomás yo de toda la familia, yo soy el que me gustaron los gallos, ¿verdad? Y aquí, pues, tanto año que tengo, he ido perfeccionando un poquito más las sangres. Yo contándolo por arribita, ni siquiera termino. No, yo le calculo aquí en la gallera, aquí perdí unos, son como 200 gallos, entre gallinas y bastante. Y gallos. ¿Y el tipo de raza? Razas, hay española, Puerto Rico, argentinas, brasileñas, tailandesas. ¿Y regio? ¿Dónde están los regios? Los regios son los españoles. Muy bien. Bueno, entonces muéstranos más de los que tienes. Bueno, Eli es el mejor gallero de Villa Santiago, así que ya saben, ahorita nos va a decir dónde lo podemos encontrar, ya saben, pues si quieren algún gallo o algún torneo o algo así, y aquí tiene uno que a mí me da miedo tocarlo, pero ahorita lo toco. ¿Dónde te podemos encontrar, Eli? Aquí, en mi casa. La Cieneguilla, por medio del Face, que es por el Eleazar López, y el WhatsApp,
818-396-8084. Vénganse, aquí hay gallos de calidad. Bueno. No, no pasa nada, así nomás. Bueno, ¿si me muerde? No, no. Las alas. ¿Qué miedo? Ahí está. Saluda a la cámara, dile hola. Y que me pica la boca. Bueno, yo me la llevo. Y terminaste que coreando. Sí, ya sé. Hasta un gallo me regaló. ¿Te regaló? ¿Qué sí. ¿El gallo, un pollo? No, le pregunto, oye, una de las tantas preguntas, pues tenía mucha curiosidad, le digo, bueno, ¿y estos gallos, porque los entrena también, okay. ¿Se pueden comer? Me dice, no, ya, pues entonces quédatelo. ¿Qué voy a hacer yo con mi gallo? Un caldo de pollo, no se pueden comer, en fin. Oye, ya rápido, antes de despedirnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, vamos a jugar un reto. Un juego. Ándale, ándale. Rápidamente. Oiga, ¿verdad, reto? Sí, pero primero déjame decirte. ¡Ay, Brenda! Espérame. Se me olvidó preguntarte. ¿Sigues en radio? Estoy en radio. Estoy todos los días de 12 a 2 de la tarde en FM Globo 88.1 hasta la cocina con Mario Besares igual. Es un programa súper divertido. Damos recetas para la vida, recetas de cocina. Tenemos contenido súper padre porque hablamos de noticias locales, hablamos de notas positivas. Entonces, el programa de estar, nosotros entramos a la emisora con un ranking de 30, estábamos en el lugar 30, ahorita estamos, gracias a ustedes, en el lugar número 1. ¡Wow! ¡Ay, esto sí está bien padre! ¡Qué legal! ¿También estás con Viviendo con los Besares? Sí, vayan también al canal de YouTube, Viviendo con los Besares, ahora está como productor uno de mis hijos, el más chico, Alan, está haciendo los videos y todo el rollo, la verdad están muy, muy padres, estamos haciendo lo tipo reality, tipo blog así de familia, y sale toda la familia, entonces está muy padre, acabamos de subir uno este domingo, y todos los domingos estamos subiendo video para que me hagan favor de ir a verlo. Por supuesto, ahí estamos buscando. Morocha, sigues en noticieros, ¿verdad? Sigo yendo al Info a mediodía y estoy en la sección de espectáculos y síganme en mis redes sociales @morochaoficial para que vean a Santi, que es bien tiktoktero. Ay, no, Santi te va a robar la cuenta. No, cañón, está abarcando demasiado. Oigan, y yo también estoy como B. Besares, cuenta verificada en Instagram, y como Brenda Besares TV en Facebook para que me hagan favor de seguirme también. La Morey. Yo también, pues ahí ando. De hecho, tenemos una sorpresa, le estamos dando una sorpresa a todos los seguidores de Morey. Vamos a regalar un iPhone, un SE. Así que a todos los amigos les pido que me busquen en las redes sociales, aparezco como Morey Oficial. Tienen que darle a compartir a esa publicación, giveaway, y seguirme en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en mi canal de YouTube, TikTok y Twitter también. También haciendo sí. TikTok. Ah, y seguir a la página de 900 Music por Facebook y YouTube. Por supuesto que sí, 900 Music, que es nuestro patrocinador oficial. Y agradecemos, por supuesto, a la producción. Rápidamente, ¿verdad o reto? ¡Ay, qué miedo! Vayan pensándole. A Válgame. Ver, Brenda, dale tú. A ver, no te puedes agachar, mana. A ver, vamos a ver. ¡Ay, tú, mira! ¿Y quién me va a preguntar a mí? Si está de qué lado. Yo a ver, saco, saca. ¿Pero a quién se lo voy a hacer? A, quien quiero, no sé lo que te pregunto. A ver. Ah, cualquiera. Ay, ok. A ver. ¿Qué quieres? Una verdad. ¿Quieres una verdad? Ok, dice, ¿cómo fue tu primer beso? ¡Ay, qué fresa! Fue... ¡Qué fresa! Sí, ¡en un coche! ¡Aburrida! Otra, a ver, otra. Ahí está. ¡Ah! Sí. ¿Dejarías a tu pareja si te ofrecieran 10 millones de dólares? ¡Ay, claro! ¡Sí, qué pregunta! ¡Pero claro! Pero desde que te dice, ¿no te gustaría? ¡Sí, sí, sí! Sí. ¿Cuánto hay? Pero por supuesto. Dame uno, pero ya. A ver, yo le sigo dando. ¿Quieres? A ver. Dale. Pues. ¿Morey? Morey. No, Brenda. ¿Yo? A ver. Morey le pregunta a Brenda. Sí. ¿Qué quieres, verdad o reto? A ver, lo que sea es igual. Eso, chingada. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ajá. ¿Qué importa? A ver. Bueno, ¿verdad o reto? ¿Verdad? Ajá. ¿Verdad? Okay. A ver. Si pudieras cambiar una cosa en tu cuerpo, ¿cuál sería? Ay, yo creo que quitarme las boobies. ¿Neta? Sí. Y yo también. Ya no las quiero. Ya, perdón. Ay, tampoco chicos, están tan chichonas. No, sí.
Y no, los vasos vienes. Te, no, te lo juro, es que mira, yo me operé porque yo di de amamantar a mis hijos casi 2 años a cada uno. Entonces, aparte, déjame decirte que yo era talla de que 32A, era plana porque bailé mucho tiempo clásico. Cuando me embarazó de mi primer hijo, que estaba muy chava, me fui a 44DD. Qué era, barra, una co- era una vaca, así de, la vaca ya sabes, horrible. Entonces, entonces imagínate, pasa el tiempo y lógico, pues mis pechos eran como calcetín con canica, o sea, era una cosa horrible. Entonces dije que, me dijeron, no, es que no hay otra cosa, porque esto no es de ejercicio, no es de nada, tienes que ponerte eso. Sí. Fui a operarme y yo confié en el doctor y yo quería poquito y pues, salí y dije, oh, ¿qué es esto? No estaba acostumbrada. Y es fecha de hoy, me operé en el 2005 y es fecha hasta el día del sol de hoy que no me acostumbro. No te acostumbras. No. Y reducirte talla, no. Y toda jorobada. Pero ¿sabes por qué no me las quito? Porque mi marido no me deja. A él le gusta. No, pero no es que le guste, lo que pasa es que Mario no quiere pagar al médico. No. No le gusta pagar al médico. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que él le da miedo que vuelva a entrar a una operación. Sí. Porque ya ha pasado cosas muy feas, entonces me dice, ya déjate así. Ni modo. Ay, no. Y bueno, pues sí. Bueno, dale. Bueno, pero dicen que a los 10 años ya te las puedes cambiar o 15, ¿no? Sí. No, las mías son para siempre, ah, que es lo peor, maná. Son las chidas. No, por eso Mario no quiere que te las cambie. ¡Morochis! ¡Morochis! ¿Yo qué? No, yo tengo una verdad. Una verdad. No, tú el no, verdad. Ándale, pregúntame. Tú tienes que... Pero no se lo hice. Lee lo que dice ahí. ¿Has humillado a alguien alguna vez? Yo las humillo a todas con mi presencia. Llego y se humillan y se atacan. Y muchas se humillan solas, y ¿eh? Lo sabes. Nomás porque me río bien bonito. Ay, pobrecita, y cuando, pobrecita. Y porque tenía más menciones. ¡Ay, perdón! ¡Ay, se me salió! Ya se humillaron, se atacaron qué y ya pena, va. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ah, no, se tenía que decir y se dijo. Ok, dale, dale, Mora. A ver, yo. A ver. Falta el amor. Mira, aquí está todo el tequila, huele bien feo. ¡Ah! A ver, otra, no, Brenda, no. Otra vez. A ver, Brenda, no, por pues ni modo. A ver. Ya porque ya nos puras quitar. Verdades. Ah, una Morey. A Morey no, no ha hecho una verdad. Ah, a ver. Te salvaste. Ay, no, esta está bien fresa. Qué mentira blanca le has dicho a tu pareja para no herir sus sentimientos. Que eres el guapo y que te pareces. Ay, estás enorme. Te pareces a Ryan Gosling. Eres el mejor. Pues ya lo dijeron, ya. Nadie como tú. Ya que digo, ya lo dijeron. Son muy felices. Nadie como tú. Son muy felices. Me encantó. Lo acabaste. Mario, soy muy feliz. Ay, no, soy tan feliz. No lo queremos cortar, porque estaba muy chal, pero ya no. Dale, 2 horas, lo patrocina hora. El CCC. A ver, dale un reto. ¿Vas a hacer un reto? No, yo no, ¡ah! Ya, pero nadie quiso reto. Pues es que ya no alcanzamos no, a ver un reto. Vamos a descararnos aquí, vamos a encuerarnos. El alma. El canta alma. Bella y exageradamente, ándale, moro. Ay, qué bella y exageradamente. No veo las cucarachas aquí limpiando el tequila, chingado. No veo los ratones. Ándale, Cinderella. ¡Libre soy! Ay, esto es para Brenda. A ver. Tómate una foto graciosa y públicala en tus redes sociales. Ay, mire, sus cuernitos, chaparritos. Tómate la adrede. Tomamos todas. Tómatela, ahorita toda la tomamos todas, sí. Al final. Ah, bueno, okay. Ok. A ver. A ver. ¿Qué? Morey, llámale a una amiga y dile que estás embarazada. Ay, sí, dale, estaría dale. Padre. Es el teléfono de Morey. No, el teléfono. ¿A quién le voy a hablar, mi amiga? Pero lo pones en altavoz, sí, no van a decir nada, callados. A ver. Es que eso es muy delicado. Sí, sí. A ver, ¿qué dice? No, no. Bueno. Que le hable a su mamá a Cuba. Imagínate, ahorita le dices, madre, no. Se deja venir. Oye, ahorita no está ahí, no, ahorita no está el tiempo. Le voy a decir y voy a colgar. Ah, sí. Porque voy a empezar a hablar. ¿Sí? ¿De quién? Okay, okay. ¿Y cómo estuvo? ¿Y si te lo... okay. Ahí está. Ahí está. Contesta. Si no contesta, le hablamos a Isaías y le decimos. Ándale. No, hombre, cállate. No, pero él sí brinca de felicidad, me supongo. Oh. Ay, ¿tú también quieres otro bebé? Sí. ¿Ya? Yo sí.
Y ya. ¿Cuántos años tienes, Santi? Yo quería siempre un... Sí. Una vez más y ya, si no, bueno, pues ya. Los míos se llevan 5 y es la mejor así. O sea, ahorita estás a punto súper bien para que nazca cuando tenga 5. Sí, porque ya el niño ya va al baño, ya es más independiente. Ya disfrutaste 5 años de su vida y todo igual. Entonces estaría padre. Ay, yo siempre quise, pero Mario no. Tiene amigas y tiene primos aquí. ¿No? ¿Tú querías otro? Yo sí, pero él nunca yo quiso. Bueno, a mí Mario me lleva 12 años, entonces dicen no. Yo ya, ¿para qué? Estoy muy cansada, estoy muy cansado, esto y que el otro. Y luego después le dije, vamos a adoptar, y mis hijos se infartaron. Ay, qué delicados. Celosos, ¿para qué quieres? Celosos. Hombres, niños, así, celosos. Valeria no quiere a nadie más. No quiere a nadie. No. Hablar Isaías, cállense la boca. Espérate. Amor, amor. Hey. Déjame te digo algo porque ya no me aguanto hasta que llegue a la casa. A ver, ¿qué pasó? Vas a ser papá. ¿Cómo que voy a ser papá? Pues otra vez. ¿Qué? ¿Qué? Pues ¿cómo que voy a ser papá? Pues sí. Estoy adelante, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Ay, chingado! Bueno, adiós. Nos estaba viendo. ¡Saludos! ¡Te queremos! Pues te explico cómo, ¿qué? Mira. Pues mira, una abejita, la semillita. Adiós, amor. ¡Bye! Gracias. Chingado. Hombre, no funcionó. Bueno, no ayudó nada, hombre. Pero bufada bueno. Quedé. Muchas gracias. Les quiero agradecer profundamente. No, hombre, mana, todo el éxito. Amo. ¿Sabes cuánto mi te querida amo? Mamacita Moro, ya sabes cuánto te quiero, amor, y también a estar con nosotros y a toda la gente linda que se estuvo conectando y estuvo pendiente de la transmisión. Espero que les haya gustado mucho. Rápidamente, Betty Salazar también, saludos. Ay, mucha gente, qué bárbaro. Aglae Peralta, eso mamonas, dice. Eso, mamonas. También Alberto Servín, saludos. Jonathan Ramírez, saludos a todos. Julio Héctor Toy, pura hermosura. Araceli Pérez, saludos y bendiciones. ¿Te paso los lentes? Marisol, saludos al amor. Oye, Eloisa, los admiro mucho. Pati Alcocer, guapísimas. Pati Sánchez también, necesito lentes. Ay, yo también, ¿qué tiene, Adrede? Un saludo al oftalmólogo, a Jesús, que le dio COVID y pues ya no me pudo seguir atendiendo. Pero toda esa gente linda que se conectó, gracias. Pero recuerden compartir este video, acompañarnos, por supuesto, a través de la página de 900 Music. Todos los jueves estaremos conectándonos 8:30 de la noche. Y así como esto, vamos a seguir teniendo invitados de puro lujo. Muchas gracias, mi pura querida chingona, Caro. Pura chingona, pura chingona. Qué gusto verlas, chicas. Qué gusto verlas, igualmente. Por supuesto. Dios, sigan a La Morocha en sus redes. Mi comadre Brenda Besares, por supuesto, en su programa de radio. Y mi querida Morey, que está lanzando un nuevo sencillo musical. Ya lo estarán escuchando. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Adiós.